Ajá, me presento. Yo me di cuenta que si yo no hacía música, iba a terminar loco. Mi nombre es Omar Rodríguez Salgado. Soy guitarrista, compositor, productor. Nacido en la ciudad de Cartagena. La música, como dicen, yo no la escogí, sino que me escogió. O sea, yo creo que todos los músicos que se dedican de lleno a la música, que lo tienen como profesión, lo tienen como un llamado del espíritu, del alma o de su propio ser. O sea, cuando yo decidí que la música ya iba a ser mi vida, digamos que no pensé, o sea, dije, ya, tengo que hacerlo y ya. Que, pues, es inexplicable. O sea, realmente tú sientes como músico que quieres tocar, que quieres avanzar, que quieres evolucionar, y si no lo haces, te sientes mal. Música con mi persona como una necesidad. Entonces, si yo crezco en ella, crezco también yo como persona, crezco, evoluciono, siento que evoluciono. Entonces, por eso también me puse la tarea de evolucionar en lo que yo, de donde yo vengo, en lo que yo, lo que me llama. Yo empecé con música clásica cuando estaba niño, luego tuve una banda de rock, luego viajé mucho, y entonces dentro del viaje fui conociendo nuevas músicas, fui conociendo otros estilos, otras formas de tocar, otras formas de comunicarse a través de la música. He ido armando mi propio estilo, mi propia forma de comunicarme, ¿no? Dentro de todo eso, mi fuerte es claramente la música colombiana, entre esa la música caribeña, que, bueno, o sea, yo siento que lo tengo adentro, que lo tengo en la sangre, se me facilita, tengo mucho, pues claro, crecí escuchando eso, ¿no? Componer, trato de no, sí, de marcar en un solo estilo, o sea, trato de ver la música como un todo. Para mí componer es no mente, o sea, nublar la mente. O sea, llega un momento donde uno está tocando o estás pensando en música, sí, pero llega un momento donde ya se paran los pensamientos y puff, sale ese golpe de melodía, pa. Siempre que me llegan las composiciones, no lo decido, llegan solas y me toca aprovechar en el momento y escribirlas. La música no es que uno la cree, o sea, la música está. Yo creo que ella está sonando todo el tiempo porque todo está vibrando. Todo el planeta está vibrando, las personas están vibrando, el universo está vibrando. Y todo eso es música. Dentro de todas esas vibraciones hay una armonía. Y como la función del músico es lograr conectarse con esas vibraciones. Cuando logras conectarte con esas vibraciones, es cuando te viene la música a la cabeza, que tú no sabes de dónde viene. O sea, ella aparece. Ella tiene su propia conciencia, su propia voluntad. Y uno no es más que un cable que trae eso del mundo
no físico al mundo físico. Mi música se presta para bailar o para ponerla, darle play y escucharla. Sí, tiene una música que tiene un ritmo que te permite bailar, pero también tiene una melodía que te permite contemplar, ¿no? Digo, mi música no es mía, o sea, mi música ya está ahí y que la gente la disfrute como quiera disfrutarla. Un concierto es como un ritual y hasta ahí, o sea, depende del público también así va a tocar el músico. Porque uno cuando está en la... Un músico cuando está en la tarima siente toda esa vibración que está dando el público y lo retroalimenta, le devuelve esa vibración. Claro, el público es súper importante a la hora de oír, claro que es muy importante. Todo lo que uno haga, lo haga con corazón, lo haga con amor y lo haga bien, es un buen camino y nunca te va a faltar nada. Soy la verdad que tanto te duele, soy la mentira que quieres oír, soy ilusión, soy realidad, soy un misterio que siempre será, soy un demonio encadenado. Soy ese ángel disfrazado. Soy la virtud, soy la esperanza.